vamos a trabajar el jab. Es un golpe recto con la mano de adelante. No importa si está a la izquierda, si está a la derecha, según la mano que está adelante, con esa mano vamos a lanzar el jab. Tenemos distintos objetivos. Por ejemplo, un objetivo de ataque. Si yo me voy a meter cerca del oponente, mi jab tiene que ser en una postura en la que yo esté bien parado. No, por ejemplo, lanzado adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entro y corro riesgo. Entonces, en ese caso, mi jab va a ir con mi cuerpo en forma vertical. Por ejemplo, hay muchas variantes. Va a depender de que si el rival me está esperando con otro golpe, entonces yo anticipo el golpe y me muevo. Puedo esquivar y después entrar con el jab. Pero la pauta principal es que entremos bien estabilizados, bajando el centro de gravedad, cubriéndome por demás, subiendo el brazo. ¿Por qué voy a subir el brazo? En corta distancia, al costado. ¿Por qué? En corta distancia es más riesgoso un golpe curvo, ¿sí? Un gancho, por ejemplo, que un golpe recto. No hay espacio, entonces me pueden pegar, pero no va a ser tan duro. Entonces, yo lo que voy a hacer es subir mi mano por demás, por delante va a estar mi puño y estoy bastante cubierto de esa manera. Ahora, si mi jab es de larga distancia y yo quiero atacar pero de lejos y el rival en este caso no busca entrar sino que se mantiene a distancia, si yo soy más alto que el oponente o tengo la misma altura, lo que voy a tratar de aprovechar es mi largo de brazo. Recuerden que al boxeador se lo mide en apertura también de brazo, no solamente en altura. Entonces voy a aprovechar mi altura. En ese caso lo que voy a hacer es lanzar un jab, pero voy a llevar mi peso al pie de adelante. Voy a ganar unos cuantos centímetros, ¿ven? Simplemente volcando el peso al pie de adelante. Fíjense, el pie de atrás lo voy a poner en punta. Estoy acá, me balanceo adelante y gano unos cuantos centímetros. Y si mi objetivo es entrar con el jab y no seguir con otra mano, lo que voy a hacer para ganar tiempo y distancia es perfilarme por demás con respecto a los hombros. Fíjense, mis pies siguen separados, ancho de caderas aproximadamente. Pero lo que hago es perfilarme bien con los hombros. ¿Sí? De esa manera lo único que hago es estirar mi brazo. Ni siquiera hago este rolido con los hombros. Voy a ganar mucho tiempo y es bastante sorpresivo. Ahora, si yo sé la técnica, ¿no? Tengo una técnica que lo tiro bien estable, otra técnica que me vuelco hacia adelante, pero solo sé la técnica y no sé en qué momento lanzarlo, corro riesgos. Por ejemplo, si yo, ante un oponente que está buscando entrar, lanzo un jab de manera estática, sin retroceder, por ejemplo, volcado adelante, cuando el oponente rompe ese jab, yo estoy mal parado, estoy en una pierna, estoy inestable, estoy volcado adelante. En cambio, si yo lo tiro en el momento exacto, va a ser efectivo. Por ejemplo, la situación que expliqué recién, el oponente viene hacia mí, me quiere contactar y yo quiero mantener distancia, no quiero ir al cruce. Bueno, voy a lanzar este jab, lanza volcado hacia adelante, balanceado hacia adelante, pero dando un paso hacia atrás. ¿Sí? Yo estoy volcado adelante, utilizo mi largo de brazos, pero me tiro para atrás, por ejemplo. Entonces es muy importante no solo la técnica, sino saber en qué situación aplicarlo. Con respecto al detalle del jab, cómo poner la mano, la palma en el momento de impacto la voy a cerrar. Tengo cuatro nudillos, estos dos son flexibles, tengo más riesgo de lesión. Entonces lo que hago es pegar con los dos nudillos más grandes. Ahí cerraría el puño, ¿sí? Con el guante la mano va a quedar cerrada ahí, no tengo ni que pensar. Pero sí voy a buscar, por más que tenga un guante, impactar con los nudillos más grandes. El golpe va a ser más fuerte y yo tengo menos riesgo de lesión. El jab va a ser más fuerte si yo lo impacto con el codo extendido. ¿Sí? Si bloqueo el codo, el impacto va a ser más fuerte. Lo pueden comprobar pegándole una bolsa o poniéndole la mano a un compañero y que el compañero empuje, van a sentir la estabilidad o la inestabilidad del brazo. Mi punto de vista es más efectivo y bloqueo mejor la muñeca y tengo menos riesgo de pegar con los nudillos chiquitos si voy con la palma para abajo en el impacto. Algunos técnicos muy importantes lo enseñan, o un técnico muy importante lo enseña con la palma para adentro. Pero si yo eso lo tiro en forma inconsciente, lo lanzo sin pensar, es muy probable que impacte con los nudillos chiquitos y tenga más riesgo de lesión. Entonces, para mí es efectivo el jab con la palma para adentro en esta situación. Por ejemplo, mi oponente bloquea,
¿sí? Con la palma para abajo, la mano no entra entre los brazos, más el guante no entra. Pero sí veo un hueco. Entonces, quizás si yo lo tiro en forma intencional con la palma para adentro, luego de tirarlo con la palma para abajo, es probable que la mano se filtre y entre y me dé una opción de entrada para otro golpe. Bien, mi nombre es Marcelo Castelo. Mis clases se tratan de esto: enseñarle al deportista todas las opciones para que sea un deportista inteligente y no solamente tenga la técnica, la fuerza o la velocidad. Así que bueno, mi número es 11-31-45-52-81. Soy profesor de educación física, soy técnico de boxeo, entrenador y mis clases tienen muchas variantes. Utilizo actividades de otros deportes como para que tengan muchos recursos. Muchas gracias.